Bienvenidos y bienvenidas. Dedicamos esta cuarta sesión a la inserción urbana y abordaremos la inserción residencial, las características de los barrios de inmigrantes y la convivencia. Los barrios españoles de inmigrantes los podemos definir como multiculturales. Son barrios en los que junto a una mayoría del vecindario español, hay una amplia diversidad de vecinos de diferentes orígenes, un modelo muy distinto al barrio étnico anglosajón, los Chinatown, Little Italy, y a la inserción segregada de algunas áreas de agricultura intensiva de exportación. Se trata de una situación de copresencia residencial. Unos y otros comparten el edificio, las calles, y los espacios públicos del barrio. El 84% de los inmigrantes en España reside en comunidades de vecinos donde los autóctonos son más de la mitad o bien constituyen una amplia mayoría. Igualmente, el 62% de los inmigrantes entrevistados afirma contar con redes interpersonales formadas por población nativa e inmigrante. Los inmigrantes y sus familias se distribuyen de forma desigual según la ciudad y la diversidad de factores. El fundamental es el nivel socioeconómico y la situación del mercado inmobiliario. Su búsqueda de una vivienda apropiada puede verse dificultada por los prejuicios existentes entre los propietarios, lo que puede generar un submercado de vivienda barata. Por otro lado, la existencia previa de inmigrantes en un barrio suele ser un factor que atrae, así como las características de dicho barrio, comunicaciones, servicios, etcétera. Podemos hablar de dos tipos de barrios de inmigrantes. Por un lado, barrios populares de los centros de las ciudades, como el Raval en Barcelona, Rusafa en Valencia y Lavapiés en Madrid, que en las últimas décadas han conocido un proceso desigual de renovación urbana y gentrificación fragmentada. Por otro lado, tenemos los barrios de la antigua periferia obrera como El Sorriols en Valencia, Vallecas en Madrid o Ciutat Meridiana en Barcelona. Se tratan de barrios con amplias zonas de vivienda VPO de los años 60, con mayor número de vivienda barata y que han acusado particularmente la crisis económica y los recortes en gasto social. En los últimos 15 años en todas las ciudades españolas se constata una reducción de la presencia de inmigrantes en los barrios centrales y un aumento de los barrios obreros periféricos. La evolución en Valencia es ilustrativa de lo ocurrido en otras ciudades. Así, si vemos el mapa a partir de 1998 y sucesivos, vemos cómo la inmigración aumenta su presencia en los barrios periféricos. Esta copresencia residencial se plasma como convivencia pacífica pero distante, una interacción banal, tranquila y cotidiana. Se comparten los espacios públicos como los mercados, las plazas y los jardines, aunque las relaciones más significativas se dan entre vecinos y vecinas del mismo origen. Además de los espacios públicos comunes, también tenemos espacios etnificados, donde se reúnen vecinos de un determinado colectivo de inmigrantes para estar con los suyos, recrear una sociabilidad propia y encontrarse en su ambiente. Este tipo de espacios han solido suscitar quejas y críticas. Se ensucia el parque o jardín, cambia de significado y muestran, se dice, una escasa voluntad de relacionarse con el conjunto del vecindario. Sin embargo, más que atribuirlo a una mayor o menor voluntad de integración, hay que considerar que estos espacios significados responden a la necesidad sobre todo en el primer periodo de recrear la sociabilidad propia. Estas quejas se han ido reduciendo con el tiempo y conforme las prácticas de este tipo de espacios iban adaptándose al nuevo entorno, neutralizando sus aspectos más problemáticos. También tenemos tensiones en nuestros barrios multiculturales. Estas suelen ser de tres tipos. Un primer tipo sería considerar a los inmigrantes como responsables de cambios considerados negativos, atribuyéndolos a su llegada cuando son consecuencia de procesos previos. Un segundo tipo sería culturizar tensiones vecinales que tienen otro carácter, por ejemplo, intergeneracional o generado por las condiciones sociales del barrio por la dejación de los ayuntamientos en los servicios. Un tercer tipo sería la competencia por recursos escasos entre vecinos de uno y otro origen, sean estos recursos escasos un trabajo, ayudas sociales o de otro tipo. En esta sesión hemos abordado la inserción urbana de las y los inmigrantes. En la siguiente sesión abordaremos la normativa de extranjería y de integración.